en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Hoy vamos a estar trabajando el pensamiento de un marxista, nuestro americano, venezolano, alguien que se propuso entender cómo funciona la ideología en nuestra sociedad. Y para eso, para trabajar el pensamiento de Ludovico Silva y concretamente un texto que se llama Plusvalía Ideológica, estamos con Manuel Asuaje, gracias Manuel, y con Sandino Márquez, gracias Sandino. Vamos a comenzar, Manuel, como contextualizando un poquito a Ludovico, la figura de Ludovico. Bueno, Ludovico Silva eh, nace en Venezuela en 1937. Y se dedica durante su primera etapa de vida a viajar por Europa, estudia filología alemana. Y luego cuando regresa a Venezuela ya se encuentra con el estudio del marxismo, después de sus 30 años, como decir así, y empieza a investigar con, con la propia preocupación, además de la propia su formación como filólogo en el alemán, se preocupa mucho por la investigación y la lectura del marxismo, la lectura de la obra de Marx, y se encuentra, entre otras cosas, con la publicación que había ocurrido en 1933 de la ideología alemana. Ese encuentro hace que se dedique a investigar con minuciosidad, a hacer una lectura minuciosa de la obra de Marx y de Engels en este caso, de la cual derivan entre otras cosas este texto de la Pluja ideológica que lo invita a dialogar o lo pone a él en un diálogo con los otros filósofos y marxistas del siglo XX que en esta época estaban haciendo investigación, que sería Adorno, que sería heimer pero también eh, Sartre, Althusser, y en diálogo con todos ellos se propone una lectura sobre la cuestión de los medios de comunicación, la cuestión de la plusvalía y la cuestión de la ideología específicamente. Bien, entonces el texto es de 1970. Eh, sandino, si pudieses, cómo plantearnos la estructura del texto, aunque no vamos a, necesariamente es un texto más o menos grueso, no vamos a abordar todos los elementos del texto, nos centraremos posiblemente en el principio y en el último capítulo. pero si nos pudieses plantear un poquito, cómo se organiza este texto? bueno, el texto, ludovico, comienza haciendo una revisión de la primera aparición de el término ideología y de su uso corriente lo pasa bajo la lupa de la crítica en Marx por supuesto ¿Mars y no, solamente, no solamente en Marx él se remonta a la primera aparición que es cercana a 1802 luego revisa a Napoleón Bonaparte la... que Napoleón llama ideólogos a sus detractores a algunos de sus detractores eh... y luego re... comienza a revisar a Marx y... a Marx y Engels y bueno, básicamente eh, hace una revisión crítica de, del concepto. Eh, esto enmarcado básicamente en lo que es la construcción o el programa que ha emprendido Lubico, eh, que es su aporte al marxismo, que es un intento por depurar o quitarle el lastre, eh, digamos, un, de lectura religioso-dogmática a los textos eh, de Marx, que como bien sabemos es producto de la lectura de manual propia de los partidos comunistas. Eh, Entonces, y... en, el, en esa primera sección trabaja, digamos, hace esa suerte de lectura, eh, sobre todo precisa, de los aportes de Engels, reivindicando pero simultáneamente haciendo una crítica y posteriormente... Eh, hace una crítica a una suerte de analogía que hace en principio Engels que él considera algo problemática y luego el, el libro se va desarrollando con otros elementos posterior en capítulos posteriores digamos sí por supuesto él parte desde el hecho de que ideología está formada de dos voces que son sumamente complicadas complejas de entrada en la tradición filosófica, idea y logos, nada más de allí se podría pasar horas disertando. Sin embargo, él dice que básicamente se ha incurrido en una enorme cantidad de usos equívocos de, del concepto de ideología eh, y se ha construido una especie de quimera, de quimera en torno a este concepto. El plantea depurarlo. Su, su ejercicio es depurarlo. ¿Por qué? Porque con el concepto de ideología se puede a la vez designar la falsa conciencia, que es como Marx la entiende, y a su vez lo contrario, el constructo de ideas. Ok, vayamos por allí, porque yo creo que es importante, o sea, el texto es, se llama eh, plusvalía ideológica. Entonces, el primer acercamiento que deberíamos hacer es que es la ideología que eso es, en eso profundiza el texto, luego también nos tocará, aunque el texto quizás no profundice tanto sobre eso, sobre lo que es plusvalía. Pero ideología, por ejemplo, yo tengo una cita del propio texto eh, en la página la página 82, voy a buscarla. Eh, en la página 82 básicamente dice, como un acerca, digamos que lo podríamos leer como un acercamiento a lo que es, es ideología, Ideología se define precisamente como lo contrario, esto es, como aquel sistema de representaciones y valores estatuidos que en una sociedad que preserva el orden material existente y contra el cual se exige en un momento dado la conciencia, se erige en un momento dado la conciencia de las clases que dentro de ese orden son explotadas. O sea, es un sistema, digamos, de creencias de valores, de representaciones en las sociedades que permiten la continuidad de la explotación, en el caso del capitalismo la continuidad de la explotación asalariada. Si pudiésemos entrar un poquito sobre eso, Manuel. Sí, bueno, ahí él, digamos, en este proceso que estaba explicando Sandino de depuración, se, se debate con la idea del reflejo, con esta analogía del reflejo en la cual hablan de que la ideología es un reflejo de las relaciones de producción y muestra más bien, recupera la noción de expresión, la toma del alemán, es decir, bueno, sería más correcto decir que la ideología es una expresión de estas relaciones y es una expresión que tiene como función o como finalidad ocultar, pero al mismo tiempo digamos, justificar. La explotación capitalista y por lo tanto es una expresión, todo lo que será una expresión ideológica será una expresión que tiene como finalidad ocultar y justificar la dominación. Y por eso en esa cita eh, que tú revisabas, él mostraba el antagonismo, vamos a decir así, entre ideología y conciencia de clases, que es una de las cosas que Ludovico insiste continuamente: decir, bueno, una cosa va a ser cuando depuremos el concepto de ideología de sus múltiples eh, visiones, ya no vamos a hablar más de ideología revolucionaria, por ejemplo, o de formación ideológica, sino vamos a decir, bueno, ideología se reduce o se muestra como una expresión en las ideas de justificación del sistema, es decir, es una expresión del sistema capitalista, de la dominación capitalista, y ante eso lo que debemos hacer es formar la conciencia de clase. ¿no? Y muestra entonces esta concepción de ideología como una expresión de la justificación del sistema, una expresión en ideas, en valores, en pensamientos que están atadas a la formación capitalista, no va a ser esa conexión entre la formación de las relaciones materiales y todas las ideas que ella genera y que al mismo tiempo después va a determinarlas. Es otra cosa que hace Ludovico, no ata, no hace una visión lineal en la cual la ideología sea una expresión mecánica de las relaciones, sino que al mismo tiempo la ideología va a engranarse en el sistema capitalista como un gran elemento que permite la permanencia y la reproducción de ese sistema. Creo que es interesante este texto porque surge, y esto es una de re las reivindicaciones que podríamos hacer eh, de Ludovico, surge, bueno, como tú decías, en un momento en el que hay unos, una serie de aportes teóricos, eh, mencionabas a eh, yo también mencionaría a Ilyenkov, que trabaja el, terma, el tema de lo ideal, un una marxista ruso-soviético, que hace unos aportes muy, muy importantes y de forma simultánea, ¿no? estamos hablando de un momento en el que la televisión se, convierte, se, va, se está convirtiendo en lo que podríamos llamar, tomando la expresión de twitter en un aparato ideológico del Estado. ¿no? Entonces la televisión tiene un nuevo rol y precisamente porque tiene este nuevo rol y digamos en general el mundo del... Eh, también es el momento de Guy Debord, por cierto, de la sociedad del espectáculo, entonces hay una, hay una multiplicidad de pensadores marxistas y no marxistas que están planteándose o que están tratando de estudiar cómo los medios de comunicación influyen. Entonces, además, y tú, como tú también comentabas, es un texto que surge a los pocos estos textos surgen a los pocos años de que la ideología alemana, como texto clave de Marx y de Engels para estudiar, pues sí, eh, la formación de la falsa conciencia, de la ideología o falsa conciencia. Eh, ese texto es un texto, evidentemente, del siglo XIX, pero es tres o cuatro años antes que se hace mm, accesible en castellano. Entonces, ese es un poquito el contexto. no Y yo querría volver un poquito, eh, Sandino, a esta, cuestión de, a esta cuestión que plantea Ludovico y que también la, la estaba planteando Manuel sobre los reflejos y las. O sea, para entender con precisión qué es eh, para en la lectura digamos eh, precisa en esa corrección que está intentando hacer Ludovico eh, de las lecturas previas sobre la ideología, eh, entonces vemos que él dice que las ideas no son las ideas o sea el mundo de la ideología no son reflejos sino expresiones. Eh, ¿qué, ¿De qué estamos hablando específicamente? O sea, cómo cómo se come eso? ¿De qué estamos hablando cuando ¿Qué, qué es, ¿Cuál es la precisión que está intentando hacer Ludovico? Hay una suerte de desafortunada analogía que utilizan Marx y Engels en, los, en la ideología alemana de 1845. ¿Y en la crítica en la, de la economía política? En la, en la, crítica, en la, de la crítica de la, política de la economía uh -huh. política. Sí, perdón. En la que establecen que eh, la ideología es una clase de reflejo de la realidad y dan la analogía de la cámara oscura. ¿no? Uh -huh. La tradición marxista se encargó de desarrollar durante mucho tiempo eh, literatura en torno a esta analogía del reflejo, eh, al punto de, de llegar a, a establecer que el arte es un reflejo de la realidad y que tiene un carácter ideológico de tal o cual forma. Eh, una suerte de interpretación Lu platónica. Eh, básicamente. Porque la entiende como algo separado de la realidad. Eh, y en real lo que Ludovico establece es que funciona al revés. Eh, y esto, esta suerte de, 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 de depuración que intenta hacer Ludovico, entonces lo que nos permite es volver a lo que es. El sentido originario que Marx intenta darle al término ideología, que es ideología como expresión: expresión, palabras más, palabras menos, lenguaje. Uh -huh. Ok, ahora, ¿tienes algo que aportar? Sí, ahí, Corea, justamente esa. esa reivindicación de alguna manera también encuentra en la, o recupera la idea de estructura y superestructura y la transforma que lo muestra él de decir ahí, bueno, no se puede pensar o sería un error continuamente seguir pensando que la superestructura es una cosa ajena a la estructura, sino que todo edificio eh, no es ajeno de su cimiento, es decir, el edificio como totalidad y cuando muestra ese edificio como totalidad, muestra justamente cuando dice, bueno, la ideología es una expresión, no es una expresión que está fuera, de la estructura de las relaciones materiales, sino que expresa esas relaciones materiales y las contiene y al mismo tiempo las va a ir determinando, es decir, cómo el lenguaje, cómo el discurso se va a ir convirtiendo y es uno de los aportes interesantes ahí de Ludovico, es decir, bueno, el capitalismo va a ir desarrollando su propia ideología, que es, bueno, toda una estructura de discurso, podemos pensarlo así, una expresión en el discurso y en el lenguaje que, que permite funcionar su estructura material. Entonces ya no están aisladas la ideología y las relaciones materiales de producción o no son una cosa que determina unilateralmente una a la otra, sino que forman parte de una totalidad mucho más compleja. Claro, eso es algo que me parece súper interesante y que también lo plantea, antes mencionaba Ilian el el filósofo soviético, y el, el filósofo soviético precisamente planteaba la materialidad de las ideas, o sea mm. que las ideas en una sociedad como la nuestra en la sociedad basada en la explotación, eh, no son algo abstracto y que tienen el, en, en última instancia una materialidad. Tenemos que ir ya a un corte, pero yo quería, eh, antes del corte, eh, plantear muy brevemente, lo voy a hacer yo misma, eh, plantear lo que es plusvalía, porque al final, aunque en el texto no se trabaje a fondo, como trabaja Ludovico, trabaja a fondo, efectivamente, el, trabajo de, el tema de la ideología lo examina, incluso hace una serie de correcciones pero eh, no trabaja a fondo desde mi perspectiva el tema de, de la plusvalía. Entonces, ¿qué es la plusvalía? Nos merece la pena explicarlo. Bueno, la plusvalía es precisamente el valor, podríamos decir, acortando, haciendo algunas, eh, digamos, abreviaciones incluso demasiado extremas, podríamos decir que el plusvalor es el valor no pagado del trabajo de un obrero, no, o sea, un obrero al obrero a la obrera le pagan por la venta de su fuerza de trabajo, no le pagan por su trabajo. Hay una parte del trabajo del obrero de la obrera que no es remunerado y eso es lo que llamamos plus trabajo, digamos que desde una perspectiva marxista allí es donde se ubica en esa en ese intercambio y en esa extracción de plusvalía, y es donde, se, donde existe, donde se ubica precisamente la explotación capitalista. Estamos en Escuela de Cuadros, estamos estudiando un texto de 1970 de Ludovico Silva, La plusvalía ideológica. Ya volvemos con más de este programa. Estamos de vuelta en la Escuela de Cuadros y el día de hoy estamos estudiando La plusvalía ideológica, un texto, un libro de Ludovico Silva de 1970. Vamos ahora a ver un vídeo que nos envía Chris Gilbert del equipo de Escuela de Cuadros para luego continuar la discusión del texto. El problema con el concepto de, de la plusvalía ideológica, en Ludovico Silva, es que se basa en una, un paralelo. Ludovico dice que, la, puesto que hay producción de la plusvalía en la esfera de relaciones materiales, también habrá una producción de plusvalía ideológica en el plano ideológico. Pero para lograr esta analogía, Ludovico tiene que quitar toda especificidad del concepto de la plusvalía como existe en Marx. Y eso se ve claramente al final de la sección 2, en el capítulo 5 del libro en que Ludovico dice que la producción de la plusvalía tiene que ver con la inaginación de la fuerza de trabajo, lo cual es cierto, pero luego Ludovico reduce eso a meramente la inaginación del ser humano o la destrucción del ser humano. Ahora, sabemos que para producir plusvalía hace falta algo más. Hay que imaginar la fuerza de trabajo, luego ponerlo a trabajar para que produce más valor que su precio. Pero nada paralelo pasa en la mente humana. Entonces Ludovico tiene que desgastar el concepto de la plusvalía, reducirlo a la mera enajinación, a la destrucción del ser humano. Y luego Ludovico puede decir que sí, algo parecido pasa frente a la televisión. La mente humana está enajinada en servicio del capitalismo, eso produce la plusvalía ideológica. Ahora vemos que eso es muy... Uh, Flojo, una forma de pensar que es muy flojo. Con la misma lógica, se puede decir que cuando se desvía la arquitectura en las ciudades para, en servicio del comercio capitalista, eso produce la plusvalía arquitectural. O cuando, cuando se desvía un río en servicio del capitalismo, es un río enajinado que produce uh, plusvalía fluvial. Ahora sí es cierto que en el capitalismo tardío o en el capitalismo contemporáneo hay una, una subsanción del ocio y ciertamente eso es lo que Ludovico está, tiene en in, in su intuición. La intuición de Ludovico es que está basado en esta subsanción del ocio en el capitalismo, pero con decir, como dice Ludovico al final del libro, que la mente humana está atado, a la red de, de molino de consumo, eso es una cosa, pero decir que es una forma de explotación puede ser que es cierto también en un sentido muy amplio, pero que se produce plusvalía ideológica, eso no es cierto. Y es una tercera versión del concepto de Marx de la plusvalía. Bien, entonces después de verse ese abre boca, una perspectiva crítica sobre el texto, Vamos a volver, eh, Manuel, si tienes eh, algunas observaciones y luego también nos tocará, de alguna forma, retomar algunas de las claves que, que Ludovico plantea. Sí, bueno, se va, se va a poder entender con mucha más precisión justamente cuando tengamos como el, recorrido, como el recorrido completo, pero a mí me parecía no solo importante rescatar el valor del texto de Ludovico en tanto justamente se ubica temporalmente en un momento en el cual se analiza el fenómeno de la industria cultural, esto que había. que él recoge de Jorgeimer y Adorno y recupera esa idea de industria cultural y establece una relación justamente entre el papel que juega la industria cultural en el capitalismo con eh, la producción capitalista en general. Es decir, establece un vínculo entre ambas cosas, y no solo la plusvalía ideológica, porque si no fuera un, una definición que pudiera terminar en el apartado 2 del capítulo 5, sino que se desarrolla en los capítulos. en los apartados subsiguientes y tiene. En ese anclaje en la industria cultural, una relación que nos permite ¿no? comprender cómo la industria cultural produce una cantidad eh, de mensajes y de, y de ideas que se engranan con el capitalismo en general. Pero además, cuando aparece después, Ludovico insiste no nada más en la cuestión de la enajenación ideológica, sino en cómo se convierte la conciencia en una mercancía, cómo se convierte la conciencia de un valor de un valor de uso en un valor de cambio. Y también Hacia el final eh, habla sobre la cuestión del tiempo libre, que es esto de lo que ha hecho Cris eh, mención, que en 1971 era muy importante decirlo, hoy en día sigue siendo muy importante decirlo, que es como cuando termina nuestra jornada laboral el capitalismo se inventó todo un aparataje que le permite que nosotros vayamos a nuestra casa y sigamos básicamente trabajando para él, pero además en un trabajo que si nos robaban la plusvalía en la jornada de trabajo, ahora nos roban también en la medida en que estamos trabajando en nuestra casa. Consumiendo ideología y reproduciendo ideología, seguimos trabajando y ese trabajo ni siquiera nos imaginamos que sea trabajo. Y pensamos que estamos viendo los Avengers, pensamos que estamos viendo televisión y al final estamos trabajando para el capitalismo, un poco a lo que apunta Ludovico allí también. Ok, pero vamos a ver, eh, yo trabajo en la fábrica o trabajo X, donde sea. Y eh, después de la jornada de trabajo, ocho, una jornada de ocho horas después de la jornada de trabajo, vuelvo a casa, estoy cansada, me siento y me pongo a ver televisión. Eh, allí hay una combinación entre publicidad abierta y otros, eh, digamos, otros mecanismos de transmisión de la ideología de la clase dominante que me construye en sujeto sumiso, uh -huh. que, me, que me consolida como un sujeto sumiso y que además me impone deseos. ¿no? Eh, pero, esa construcción del sujeto sumiso tiene como dos funciones. Como yo decía, que yo mañana no me revele ante la explotación capitalista como trabajadora explotada, etc. Y la otra es que yo realice la plusvalía, eh, la extracción de plusvalía del trabajador o la trabajadora en abstracto en mi compra de unas mercancías X. ¿no? Entonces, cuando yo compro unas mercancías, se me impone el deseo de tener unos zapatos, no sé, Nike. Y yo, eh, en mi compra de los zapatos, es cuando concreto, en ese momento se concreta la extracción uh -huh. de la plusvalía y es donde el capitalista realmente se apropia de la plusvalía del trabajador. Pero ¿dónde está esa, ¿cuál es ese mecanismo a través del cual, eh, quiero entenderlo, eh, cuál es ese mecanismo a través del cual hay extracción de plusvalía mientras yo veo los Avengers y uh -huh. veo los anuncios de champú? ¿Dónde, está la, o sea, dónde hay ganancia para el capitalista en ese, en ese momento de en principio esparcimiento que en realidad sí es un momento de, de imposición de, de ideología no sé qué Ajá. Bueno, la plusvalía es una realidad material concreta mensurable eh, como lo explica marx y la ideología se, se realiza en la subjetividad. Eh, acá hay una cita que quizá pueda funcionar, que es como la tesis general que establece Ludovico. Muy a grandes rasgos, nuestra hipótesis consistiría en preguntarnos si no es posible, teniendo en cuenta la afirmación de Marx que las relaciones de producción se reproducen en el plano de la ideología, pensar que. Así como en el taller de la producción material capitalista se produce como ingrediente específico la plusvalía, así también en el taller de la producción espiritual dentro del capitalismo se produce una plusvalía ideológica cuya finalidad es la de fortalecer y enriquecer el capital ideológico del capitalismo, capital que a su vez tiene como finalidad proteger y preservar el capital material. Esta esta analogía, dice Lóbico, se resuelve en una especie de circularidad. Las relaciones de producción capitalista producen una determinada ideología y esta, a su vez, preserva aquellas relaciones de producción. Sí, la pregunta, sí. Es, la pregunta es, es, es la siguiente. que okay. Entonces, hace el planteamiento. Yo entiendo que efectivamente en ese, ese momento es un momento fundamental, cuando yo estoy, en principio, descansando en realidad estoy consumiendo una, una ideología que reproduce en última instancia el, el sistema entiendo que eso es parte del del proceso de reproducción del capital pero lo que yo me lo que yo planteo es que en, en última instancia hasta donde yo entiendo plusvalía estamos hablando de creación de valor uh -huh. el obrero o la obrera el trabajador o la trabajadora nosotros producimos valor entonces qué valor produce el, la persona yo obrera descansando pero en realidad eh, recibiendo esta información ¿qué, qué valor estoy produciendo yo esa es la pregunta Allí es donde creo que ahí es donde yo, o yo no entiendo eh, ¿O eh, hay un problema en el planteamiento de Ludovico? Sí. Bueno, yo creo que, la, que a pesar de que no está cerrado, si, si nos enganchamos en eso, probablemente no vayamos a llegar a ningún lado salvo a que se nos acabe el programa. Pero sí creo que la cuestión central, como lo planteaba un poco Sandino, es no ver la producción ideológica, o sea, lo ideológico como una cuestión enajenada de lo material, sino cómo se engrana en una totalidad. Habíamos dicho que... Si hay una definición clara en el capital de Marx, en el texto del capital de Marx, es que el capital se produce en la fábrica, pero se realiza en el mercado. Es decir, cuando. Y es la plusvalía lo mismo, ¿no? Se, se produce, se agrega a la mercancía, pero se realiza en el acto de, de la compra y venta de esa mercancía. El sistema como totalidad, uno podría intuir que eh, cuando sales de la casa, es decir, cuando sales del trabajo, de la fábrica, se producen una cantidad de mecanismos que permiten en el sistema como totalidad, justamente agregar al, al mecanismo para su funcionamiento, una, eso va a llamarlo una plusvalía, probablemente uh -huh. el término no sea el más afortunado, pero sí se entiende claramente que para que funcione el sistema capitalista, es decir, para que la plusvalía se realice en el mercado, para que se realice el capital en el mercado, se creó una industria cultural que permite que ese sistema funcione como una totalidad y que se engrana de tal manera en el sistema, en el mundo contemporáneo, que... Va a jugar un papel fundamental, ahí lo llama eh, Ludovico Plusvalía Ideológica, pero lo que sí creo que está muy claro es cómo la ideología se convierte en un insumo fundamental para que se realice materialmente el plusvalor y para que se realice materialmente el capital. Después, hoy en día, se ha hecho la cosa mucho muy más compleja. compleja, incluso, y bueno, yo tengo la idea, o sea, por la cuestión de cómo uno produce datos cuando usa las redes sociales y esos datos se compran y se venden en un mercado y ahí. Incluso se hace mucho más material el hecho de que estamos en nuestra casa produciendo ya un valor, una mercancía por la que ni siquiera sabemos, ni nadie nos dice que eso cuesta nada, pero uh -huh. se compra y se vende en un, en un mercado. Ok, bien, entonces, tomemos, eh, dejando de lado, digamos, el, el, la polémica sobre el uso del, de la categoría ideología, eh, vamos a acercarnos de nuevo al, a algunas de las claves, en el texto, por ejemplo. Eh, una de las claves, uno de los elementos, uno de los ejemplos concretos que da Ludovico es el ejemplo de, de la propaganda, ¿no? el jabón y, eh, y también habla incluso de Paul barán que, que trabaja el tema de la, del rol de la publicidad en el proceso de circulación. ¿no? Me gustaría que entrásemos a algunos ejemplos concretos, puede ser ese o otros ejemplos para que vayamos eh, desgranando eh, la propuesta de Ludovico. Sí, eh, ahí hay una cosa clave. Eh, compleja, pero clave, que es la relación entre el psicoanálisis y la producción de plusvalía ideológica, va a decir no la producción de ideología, y que tiene que ver con cómo la industria cultural produce una cantidad de mensajes eh, memotécnicos, llama él ahí, que tiene que ver con imágenes, sonidos, discursos que se instalan en el preconsciente. Y uno piensa, bueno, ¿cuáles son los mensajes que dentro de la publicidad Permiten que se instalen en el preconsciente una cantidad de ideas que son las que permiten que nosotros finalmente no solo realicemos el consumo, sino que vivamos en esta sociedad encubriendo permanentemente lo que ella misma es. ¿no? Y ahí funciona. Entonces, el papel de la publicidad, el papel de, de todo el mecanismo del aparato de la industria cultural es insertar, como lo plantea Ludovico, en todo nuestro preconsciente una cantidad de ideas. Que permiten que funcione finalmente, la que hacen que estructuralmente el capitalismo funcione hoy en día como funciona. Más o menos uh -huh. es como el. Y bueno, tenemos en cantidad los zapatos Nike, él pone mucho el ejemplo de una marca de cigarros que se consumía en Venezuela en aquel momento, que eran cigarros Viceroy, que Reni Otolina salía en la televisión fumándose, él paraba todo el programa para fumarse el cigarrillo y decía, bueno, Viceroy, clase aparte, ¿no? Y decía, bueno, y dice Ludovico, bueno, como una publicidad. Te vende la idea de que consumir un determinado producto te va a convertir en una clase aparte. ¿no? Y ahí va atacando permanentemente todo el papel de la publicidad y de la propaganda. Pero no solo la publicidad y la propaganda. Es interesante cómo él muestra una cosa poco analizada probablemente en el marxismo, que es cómo la, la, se produce ideología no a través necesariamente de la propaganda burda, sino también de mensajes mucho más complejos. Okay. Bien, hemos llegado al final del segmento aquí en Escuela de Cuadros discutiendo esta categoría eh, que plantea, discutiendo también debatiendo esta categoría que, que plantea Ludovico Silva y eh, la, la plusvalía ideológica. En el siguiente segmento continuaríamos trabajando a partir del texto. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Estamos en la Escuela de Cuadros y hoy estamos trabajando un texto de Ludovico Silva que se llama Plusvalía Ideológica. Hay varios, eh, varias, varios acercamientos al, te al tema de la plusvalía ideológica y uno muy importante, muy central, viene desde la psicología. ¿no? Eh, trabaja todo el tema del el consciente, el inconsciente y el preconsciente en esta formación de, podríamos decir, ideología. Entonces, eh, trabajemos este, estos elementos que me parecen clave. La tesis de la ideología de Ludovico Silva supone eh, una teoría psicológica. Ludovico, entre otras cosas, por la base material que tiene el psicoanálisis, echa mano al psicoanálisis. Eh, Los lo fenómenos de la psicología que analiza Freud eh, puede analizarlos de manera objetiva, porque los estudia desde su materialidad. Por esa razón Ludovico lo, lo emplea y lo acerca al marxismo, como ya lo habían hecho otros pensadores. ¿no? Eh, y allí Ludovico establece unas diferencias entre lo que, bueno, echa mano de, lo, de los conceptos del psicoanálisis para establecer, bueno, qué es la conciencia, el estado de conciencia. ¿Qué es el inconsciente y qué es el preconsciente? Eh, para final, eh, concluir que es en el preconsciente donde se establecen o donde se, eh, se, se instaura este discurso ideológico que nosotros reproducimos cotidianamente y desde donde es posible extraer un plusvalor. Okay. Eh, no sé si quieres añadir algo más a esta lectura sobre la cuestión de la psicología y... Sí, bueno, ahí, ahí hace esa, esa distinción, es clara, sobre todo cuando él hace una distinción entre el inconsciente y el preconsciente, voy a decir, bueno, el inconsciente no se hace nunca consciente, pero eso es como una, una cuestión clave para entenderlo y decir, ¿por qué se instala en el preconsciente la ideología? Porque el preconsciente se hace consciente, se hace consciente, correcto. Pero el inconsciente no. Entonces, si estuviera instalado en el, en el inconsciente, nosotros estuviéramos atrapados permanentemente por esa ideología y no pudiéramos cambiarla. Fue una constitución... Pero como está en el preconsciente, al hacerla consciente, y, la, y el, se podría combatir. Por eso, además, es un libro interesante en esta etapa, que quizás es lo que uno menos atención le presta, porque está ocupado en entender qué es lo que está queriendo decir Ludovico. Pero es interesante porque te dice, bueno, la tarea de la revolución, la tarea de los revolucionarios es hacer consciente cómo funciona el capitalismo para desnudar todos los elementos ideológicos que están en el preconsciente y transformarlos. Ahí a mí me parece que atina más eh, es la vox jijek porque uh -huh. si se case una idea más bien en su libro El sublime objeto de la ideología, hace una idea de que es la práctica la que constituye toda la forma como la ideología. O sea, no es nada más una cuestión del preconsciente, sino que nosotros actuamos cotidianamente en la configuración de un mundo ideológico. Y uno podría poner un antagonismo ahí, un debate, si sé que Ludovico, que puede ser interesante, porque ambos atienden a la ideología vista desde el punto de vista psicológico. Claro, yo creo que lo que dices de la praxis es fundamental, ¿no? Y creo que aquí falta, bueno, eh, se dice que, eh, que Ludovico era parte de la izquierda exquisita, ¿no? Eh, y posiblemente había una falta de práctica, en, de, de práctica vinculada a las luchas concretas. Yo querría leer, me parece totalmente relacionado con eso que estás planteando, una cita, bueno, está en la página 229, por si esto estamos trabajando a partir de un libro que es de la Alcaldía de Caracas, un libro que, que seguramente es relativamente fácil conseguirlo, eh, una edición de la Alcaldía de Caracas. Entonces, voy a leer una cita. Y a partir de allí le vamos, a ver, le vamos a dar una cita que para mí plantea realmente una, una concepción casi que idealista eh, de la superación de, de la ideología. ¿no? Dice, por eso Lefebvre recomienda a los marxistas atacar antes que a la represión externa, policial del sistema, la represión política, también a la represión interior que opera en los marxistas mismos y que les impide ser radicalmente hombres nuevos mientras no hayan atacado ese problema. O sea, entendería, quizás estoy haciendo una simplificación, que lo que plantea Ludovico es que tienes que hacer una suerte de eh, proceso interior en el que te liberas, no por la vía de una práctica revolucionaria, sino por, a través de un ejercicio individual, te liberas de toda la carga. Entonces ya eres ese hombre, esa mujer nueva. ¿no? Claro, aquí está, está referenciando a la febre, uh -huh. pero él lo está asumiendo como cierto. ¿no? Entonces, allí vemos que hay una suerte... Bueno, dice, es que realmente hay, hay algunas unas, uh, propuestas bien curiosas, bien peculiares, creativas, porque es que es genial el tipo, pero dice, la revolución interior permanente. Que lo que necesitamos es una revolución interior permanente. Eso me, me recuerda a algunos, algunos contextos de nuestros entornos políticos del chavismo, donde dicen que hasta que nosotras y nosotros no nos superemos individualmente, no, podemos, no podremos superar los problemas que, enfrent, que enfrentamos cotidianamente. ¿no? Eh, evidentemente, eso, eso nos apartaría de, de la práctica. Bueno, no sé, o sea, tampoco quiero ser demasiado crítica, entiendo el valor de, del texto de, de Ludovico pero también planteo que ahí hay un problema al que tú estabas apuntando. Sí, sí, y sin duda el problema se, se ve, habría que ver, digamos, esto es una de las primeras obras de Ludovico, después él desarrolla una extensa obra que va hacia otros lugares, pero sí apunta a algunas cosas que habría que atar en ese sentido, ¿no? Él hace, habla un poco de hacer un análisis, de un psicoanálisis colectivo para elevar la conciencia de los hombres del pantano ideológico en el cual están atrapadas sin saberlo habla justamente del instrumento más subversivo para la conciencia, que es el marxismo ¿no? también, es decir, como un instrumento de, de conciencia. Y ahí yo agregaría ciertamente que hace falta justo cómo se rompe con la práctica, es decir, cómo haciendo las cosas distintas se puede construir un horizonte distinto que no sea la reproducción ideológica. Por eso, cuando yo lo leía, pensaba en esto que planteaba Cissec, que decía, bueno, tú puedes saber, todo lo, te o sea, saber lo terrible que es McDonald's, no evita que cruces la puerta del McDonald's y te compres el McDonald's. O saber lo malo que, sí, que es un cigarrillo no impide que fumes. Porque saber el contenido de la ideología, si conocer la verdad que se oculta tras la ideología, no necesariamente implica dejar de hacer las cosas ideológicamente. Y ahí uno podría eh, contraponerlo. Sin embargo, también apunta, recupera unas citas de la ideología alemana donde se apunta que es la revolución la que podrá transformar las condiciones que permiten la reproducción de la ideología y ahí apuntaríamos creo que lo más, lo más marxista sería apuntar a que transformar la totalidad de las relaciones son las, es lo que permite transformar también la ideología, la ideología que las constituye sin reconocer que estamos atravesados por una ideología y que no quiere decir lo contrario de lo que tú planteas es decir uno podría decir al revés bueno yo no me voy a cambiar nada y voy a seguir siendo un patán capitalista hasta que el capitalismo cambie no podría Uh -huh. Jugar a decir lo contrario y no sería eso tampoco lo dialéctico, digamos. Exacto. Eh, no, Sandino, no sé si tienes algunos planteamientos en relación a sí, esto bueno, o el texto en general. Sí, bueno, y sobre todo sobre esta sobre afirmación de, de quizá la ausencia de praxis en, en, en Ludovico eh, o ese, ese llamamiento de Ludovico como izquierda exquisita, ¿no? Y quizá resulta un poco antipático. Y yo creo que en el propio texto hay un llamado de Ludovico que es bien interesante y que quizá pueda dar al traste en esa, esa, esa idea que, que se sostiene de, de Ludovico. ¿no? Él dice, Marx no nos dejó una profecía que debe cumplirse por sí sola como un mandato divino, una predestinación supratemporal que gravita como espada sobre la humanidad. Lo que Marx nos dejó fue una predicción científica, una probabilidad máxima cuyo cumplimiento depende de nosotros, de nuestra voluntad de trabajo por ella diariamente. Unos lo hacen en la trinchera política, otros en un frente armado y otros, no menos efectivos, deben hacerlo desde dentro de la ciencia misma, si es que ésta los ha convencido de sus posibilidades de autodesarrollo. Yo creo que aquí hay un llamado a la praxis. Uh -huh. y y que no aleja a, a, a Ludovico de bueno del imperativo de, de la necesaria transformación de la realidad uh -huh. no, no 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 nada parecido a la izquierda exquisita no, académica y, bueno ¿no? además Ludovico era un personaje bastante consciente de eso al punto de que él definía a los marxistas como aquellos que militaban en el marxismo y se asimilaba a sí mismo como un poeta marxólogo que es otra cosa uh -huh. tenía reconocimiento de esa propia condición no en la sociedad en la que vivimos, evidentemente los medios de los medios de comunicación tienen hoy día incluso más eh, presencia, más importancia, ¿no? eh, Entonces, dejando ya digamos la lectura a partir de citas del texto mismo, eh, planteémonos cuáles son los elementos clave, porque efectivamente sí tenemos que entender dónde estamos paradas para transformar nuestras realidades. Eh, veamos cuáles son cuáles son las herramientas concretas. Que nos eh, ofrece Ludovico para eh, participar en la revolución y emanciparnos colectivamente. Evidentemente, sí, con una praxis. Sí, bueno, y hay una cosa, cuando Ludovico lo plantea, pensaba también en Andrés Caicedo, que es un escritor colombiano que hacía crítica de cine, y él hablaba, dice que la tarea del crítico de cine era darle las herramientas a la audiencia para que cuando se enfrentara a la pantalla, tuviera los recursos suficientes como para saber qué mensaje le estaban vendiendo. ¿no? Y hoy en día nuestra relación además con las pantallas, porque estamos llenos de pantallas, una relación cada vez más metida, cada vez más atravesadas las fronteras de la ficción y la realidad, y entender justo un poco a lo que apunta Ludovico acá sería bueno la tarea parte de las tareas no solo transformar la realidad en la práctica sino generar una cantidad de herramientas para que nos enfrentemos a esas ideologías y podamos identificar rápidamente bueno cuál es el mensaje detrás del mensaje incluso no nada más lo que, va, lo que nos dicen literalmente sino lo que nos dicen detrás y ahí habría un llamado interesante de Ludovico a eso uh -huh. Sandino no sé si hay elementos allí clave tú que eres un gran lector de Ludovico que, que crees que, que haya que resaltar yo creo que básicamente el empeño de Ludovico en depurar las categorías marxistas de la lectura cuasi religiosa uh -huh. en la que fueron sumergidas por parte de la ortodoxia durante buena parte del siglo XX, creo que es quizá eh, el esfuerzo epistemológico más importante que se ha hecho por lo menos en nuestro país. Eh, por presentarnos un Marx eh, o un a un Marx verdaderamente marxista, ¿no? eh, alejarlo de, de, de esta lectura cuasi religiosa uh -huh. del dogma. Yo creo que, que, que eso ya de por sí es una herramienta fundamental que le está entregando Ludovico a los marxistas. Uh -huh. Un Marx depurado de paradójicamente de ideología. Sí, bueno, un mar depurado de todo el, digamos, el manualismo, de todas las eh, lecturas esquemáticas, eh, dogmáticas y cerradas, que al final tampoco, que plantean una, una vía eh, lineal y sin, sin participación nuestra en, en la transformación. Bueno, estamos llegando al final del programa, estamos llegando al final de Escuela de Cuadros. El día de hoy hemos estado trabajando, como ustedes saben, este texto de Ludovico Silva. De hecho, se lo voy a enseñar de nuevo: eh, La Ideología, eh, la Plusvalía Ideológica. Es un texto de 1970 y hoy día, todavía en las, en las librerías en Caracas, se consigue eh, en esta edición posterior. En escuela de cuadros básicamente lo que hacemos es estudiar para transformar, nos convocamos a estudiar para transformar y hoy el día de hoy quizás hemos tenido un, un programa un poco más polémico de un texto que yo sí considero que es mm, importante, consideramos que es importante, pero que quizás tiene algunas limitaciones, eso no es par eso es parte también eh, de nuestra propuesta intentar entender y leer pues, eh, sin, sin bagajes los textos en, en, realidad, en, contrapelo, en, en contraposición o no, en contrapartida a las realidades que vivimos. De, de nuevo, gracias a ustedes dos por participar en el programa de hoy, gracias a todos los compañeros y compañeras de, de Vive Televisión por hacer posible este programa. Escuela de Cuadros se transmite semanalmente por Vive Televisión y por Alba TV. Recuerden que en nuestras redes sociales, en YouTube, ustedes pueden descargar todos los programas que hemos grabado hasta, hasta el momento, que son unos 230 y pico programas. Los programas en YouTube los colgamos con los textos, eh, así es que la lectura del, program, del texto se puede hacer mano a mano con el programa, además de que los programas, pues como decía anteriormente, se transmiten en Vive Televisión y en Alba TV. También nos pueden seguir en Twitter, en arroba escuela, piso cuadros. Nos encontraremos en una próxima jornada de formación, en un próximo espacio de debate en Escuela de Cuadros.